patrullero de la Policía Nacional, quienes son los encargados de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía de la patrulla y cuidar del bienestar de todos quienes habitan acá en la parroquia de San Guilín. Bienvenido entonces al patrullero de la Policía Nacional. Integrada por 20 escuelas satélites, fue creada mediante el acuerdo ministerial número 75 con fecha 17 de enero de 1992. En el presente año lectivo 2010-2011, en sus 10 años de educación básica, cuenta con 165 alumnos matriculados. En la actualidad se elabora con el siguiente personal: el director encargado, el licenciado Leoncio Eduardo Camacho Ruales, el señor José Luis Benavides Tandazo, señor Armengol Rojas Olmedo, el personal de apoyo, asimismo personal contratado, licenciado Israel Francisco Cueva Mendoza, para el área de mecánica y electricidad. Y asimismo, el egresado Humberto Lín, que saluda con júbilo fervoroso a su parroquia en el 13º. Frente a la tribuna principal, frente a las diferentes autoridades que conforman la tribuna para esta importante mañana especial en este jueves. Seguir recibiendo a las diferentes escuelas, diferentes instituciones educativas que... Queremos dar inicio al conmemorar el 13º aniversario de parroquialización. La Junta Parroquial de San Guilín se hace presente en este día de trascendental importancia. Queremos dar inicio con la reseña histórica de la parroquia San Guilín. Para ello queremos llamar al licenciado Víctor Leoncio Eduardo Camacho Ruales, compañeras y compañeros maestros, del 24 de diciembre de 1997. Su centro parroquial es el centro poblado de San Guilín Lindero, en la comunidad de la Junta Parroquial de San Guilín, al conmemorar el 13º aniversario de la organización, realiza este día jueves especial. Primeramente, vamos a ponernos de pie. A millares, un, dos, tres, cuatro, un. Salió patria, mi receso patria, gloria a ti. De trascendental importancia en este día cívico, quiero rendir homenaje de admiración y pleitesía. No escatima esfuerzos en atender a su gente. A mí me atendió en el hall, me dijo Hugo, ¿podemos hablar aquí? Perfecto, señor alcalde. Y yo me he dado cuenta que no hace falta que el señor alcalde esté en el sillón
para atender a su comunidad. Le felicito, señor alcalde. Esto, señor alcalde, me llenó de optimismo y más aún, he querido colaborarle porque conozco quién es usted y de dónde ha venido de abajo hacia arriba. Y conozco la trayectoria de su padre, que en paz descanse, que cuando hacía estudios Zumba la Diversión San Andrés, escuchaba el nombre de ese pueblo, el nombre de su padre. Yo le felicito, señor alcalde. En esta mañana y tarde, señor alcalde, lo que podía... Su efemérides para organización acuerda saludar de manera alborozada el 13º aniversario de la organización de San Miguel, rendir público homenaje al noble y libérico pueblo de San Miguel, activo defensor de los derechos irrenunciables de Carlos y de la patria, formulando votos para su creciente desarrollo. Reiterar nuestra convicción que solo trabajando el equipo entre las instituciones y organismos de desarrollo podremos alcanzar el anhelo adelanto de nuestro licenciado Padilla como al señor presidente de la Junta Parroquial de San Miguel. Bien, ahora sí vamos a escuchar la intervención. Distinguidas y distinguidos vocales, colaboradores de él, en esta altísima responsabilidad que el pueblo de San Miguel les otorgó en las urnas. Hermosa María Fernanda Quevedo, reina del excelentísimo presidente de la República, don José María Velasco Ibarra, sumamente preocupado por los constantes reclamos que los senadores de la provincia de Loja le hacían a él por el problema de la vialidad en nuestra provincia, decidió un buen día citar en su despacho a su director de Obras Públicas, a su ministro de Obras Públicas, y le dijo: quiero que te traslades a Loja y quiero que me vengas a decir qué es lo que pasa en Loja con el problema de la vialidad. ¿Qué pasa con Loja? ¿Qué hay en Loja? ¿Cómo es Loja? ¿Cuál es el problema en Loja?, le dijo el presidente. El ministro cogió una hoja de papel bond del escritorio del presidente de la ciudad y hizo esto. Esto es Loja, le dijo el señor presidente. Esta circunstancia geográfica y topográfica particular de la provincia de Loja se ve sintetizada, resumida y condensada en esta hermosísima parroquia de ustedes, San Miguel. De ahí que la primera decisión mía como alcalde del Cantón Calvas fue intervenir dos vías rurales de esta parroquia de San Miguel. La más pequeña de las cuatro, la menos poblada de las cuatro, la que menor número de electores tiene, y en la parroquia en la cual Alex Padilla, como alcalde de Cantón Calvas, se ubicó último en estas elecciones. ¿Qué demuestra esto, conciudadanos? El desprendimiento político y electoral. Dejé de lado todas las consideraciones mencionadas anteriormente y vine a esta parroquia. ¿Por qué? Porque es la parroquia más pobre, más necesitada y la que más urgencias tiene. Y decidimos intervenir aquí, dejando de lado parroquias grandes y pobladas como Cola Isaca y Lucero, con el propósito de cumplir con ustedes. Y la vía la Lagué, Melba Usaime, Usaime, Usaime Bajo y Puerto de Loja. Estamos queriendo salir de esa lógica, puesto una simple boquetada de lastre para medianamente lograr superar ese invierno. En cuanto a la alcantarilla que me decía Lorenzo, quiero decirle que el ingeniero Pío Sánchez tiene la orden y la instrucción de reparar eso lo más pronto posible. Me ha pasado un informe de puesto de visto bueno. La próxima semana yo estaré aquí trabajando. Que la Constitución de la República del Ecuador, desde el Consejo Provincial, los gobiernos autónomos descentralizar para intervenir. Y aquí sí debo ser muy claro y explícito al haberse sumado desinteresadamente a este importantísimo proyecto de rehabilitación de las vías de la paz. Se trató un tema puntual y específico, el de dar la autorización al señor prefecto de la provincia de Loja para que proceda a contratar el crédito con el BEDE
para el asfaltado de la vía Cariamanga-Lucero-Río Pino. Una reunión histórica con Ciudadanos. El monto de este proyecto llega a los $4.700.000. Como consejero provincial que soy, ha sido para mí una inmensa satisfacción haber conseguido esto. Debo decirles que la administración anterior del gobierno provincial, por el señor arquitecto Rodrigo Vivar, 7 vías en toda la provincia se quedaron abandonadas, como la de Lucero, Cariamanga, Río Pino. 7 vías. Pero claro, tanto dinero para completar esas 7 vías en Perucipa, este momento histórico que ustedes viven, decirles que esta es una parroquia a la que particularmente llevo yo en mi corazón. Mi padre pasó por aquí muchas veces por ese sector, dejó muchísimos buenos amigos, lo conocen tanto a él, y este su hijo no podía ser menos que merecerles a ustedes respeto, aprecio y consideración. Un abrazo. Damas y caballeros, era el licenciado Alex Padilla Torres, alcalde. Miembros de la parroquia, señoritas, público en general, hoy, al cumplirse un aniversario más de nuestra parroquia San Quintín, cumpliendo con pleitesía, quiero agradecerles su presencia, ya que sin ella no hubiera sido posible ser todo esto. Con esto quiero ofrecer el brindis por el aniversario de nuestra parroquia. Gracias. Lo que bien decía el señor alcalde, los administradores somos transitorios, y lo que dijo usted bien, bien queda bien